qué cosa es clasificar para ser primer comprador. Tan simple como esto. Y este video va a ser en 5 minutos. Así que si a usted le gusta este video, por favor, denle un like porque le va a ayudar muchísimo. Me he notado que hay una confusión tremenda entre cuáles son los requisitos para primeros compradores, cuáles son los requisitos que piden los bancos para clasificar para un préstamo y cuáles son los requisitos para los programas de ayuda de primeros compradores. Son tres cosas diferentes y no tienen nada que ver una con la otra. ¿Cuáles son los requisitos de los primeros compradores? Simplemente, para tú ser primer comprador, lo que necesitas es no haber estado en el título de una casa en los últimos 3 años. Eso es el requisito fundamental de un primer comprador. Es decir, que si ya usted hubiese comprado una casa hace 5 años atrás, usted vendió la casa y hace más de 3 años que ya no está en el título de una casa, pudiera aplicar para las ayudas de primeros compradores. Y una cosa, ya hablando de eso, que les quería mencionar, porque muchas veces me han llamado los clientes y me dicen, pero Juan Carlos, es que yo quiero poner a mi hijo también el título para, si me pasa cualquier cosa, poner a mi hijo que ya esté dueño de la casa y no tener que hacer un papeleo. Y eso, créeme que lo que estás pensando es hacerle un bien a tu hijo y lo que estás es frustrándolo, porque como ya te dije el concepto, si tu hijo estuvo en el título de una casa en los últimos 3 años, ya él no clasifica para los primeros compradores. Lo mismo pasa con tu esposa, con tu pareja, con la persona que tú quieras añadir porque quieres, si te pasa algo, ponerle la herencia. Lo mejor para eso es buscarte un living trust, un will o un, algo que te diga, oye, si me muero, yo quiero que pase mi propiedad. Eso es diferente y eso no es estar en el título de la propiedad. Ahora vamos a cuáles son los requisitos de los bancos para darte un préstamo de casa. Los bancos, no importa si usted tenga un programa de primer comprador o vaya a comprar su segunda casa, tiene unos requisitos. Primero, usted tiene que estar trabajando. Usted tiene que ser residente o ciudadano o tiene que tener un permiso de trabajo. Hay algunas cosas como programas como el DACA, el NACA, el TPS. Bueno, eso tiene sus reglas, pero por lo general clasifican por los programas normales de préstamos de banco. Solamente que tú tienes que verificar que esos permisos de trabajo no estén expirados o si se están por expirar, que ya se está renovando. Hay bancos que aceptan la renovación, otros que no. Lo otro que me faltaba por decir es para las personas ITIN o que no tienen permiso de trabajo. Esas personas desafortunadamente no aplican para programas de ayuda, pero para ellos también tenemos otros programas que les pueden ayudar, claro, con un down payment un poco más alto y los intereses también un poquito más alto y los costos de cierre también un poquito más alto. Te piden 2 estados de cuenta de banco para saber que usted tiene fondos para poder comprar la casa, para el down payment, los costos de cierre o por las cosas. Te van a pedir, bueno, tu social, tu ID del estado donde tú vivas y te van a pedir los cheques del último mes. También te van a pedir los 2 años de taxes. Estos son requisitos generales, ya te estoy diciendo, para cualquier tipo de programa. Por supuesto, con los taxes viene la W2 o la 1099, según lo que usted está haciendo. Y bueno, creo que eso es lo más importante. Por lo general, el banco te va a pedir un mínimo de 580. Esto, repito, no es para los programas de ayuda de primer comprador. De eso vamos a hablar ahora. Ahora, si eres un primer comprador, puedes comprar con un mínimo de 3%. Si eres FHA, 3.5% de down payment es lo mínimo. Acuérdate que el down payment es una cosa y los costos de cierre son otra. También los costos de cierre depende del banco. El costo de cierre es lo que te pide el banco por hacer un papeleo de prestarte el dinero. Pero cuando es con tu segunda casa, recuerda que tienes un 5%. Los beneficios de ser primer comprador, diferente a los beneficios de programas de ayuda para primeros compradores, es que también puedes comprar con un down payment pequeño y que también puedes clasificar para los intereses más baratos, porque tienes la intención de vivir en la casa. El 5% de una casa de 300.000 tiene que venir solamente de down payment con $15,000. A una persona que puede clasificar para el 3%, una casa de 300.000, $9,000 sería el down payment. Nos ahorra bastante dinero. Ahora vamos a hablar de los programas de ayuda para primeros compradores. Estos son requisitos que te van a poner estos programas aparte por ayudarte al down payment. Ese de 5, 3,5 o 3%. El programa ayuda lo que te va a hacer es facilitar ese dinero. 0 down payment, no tienes que pagar el down payment. Recuerda que también tienes que pagar los costos de cierre. Es una cosa aparte. En estos momentos, si vas a comprar, como el 2023, estamos en 2023 de enero, no sé cuándo va a estar viendo usted este video, se pueden negociar los costos de cierre. Vamos a los programas de nuevo de ayuda. Hay muchos programas de ayuda para primeros compradores. Y al final les voy a estar diciendo, bueno, ¿qué pienso yo de los programas de primeros compradores? Tienes que saber que cada programa tiene sus reglas. Está el Wish, la culinaria, está Home is Possible y por ahí hay muchos más. Estuvo el de los 20.000. Yo creo que fui uno de los que más ayudó a clasificar por el programa de los 20.000, lo cual te daban $20,000 regalados, lo mismo fuera para el down payment que para los costos de cierre. Bueno, regalado entre paréntesis porque no podías refinanciar.
ni vender la casa en 3 años. Si vendía o refinanciaba, hacía un prorrateo. ¿Qué cosa es un prorrateo? Es decir, vamos a suponer que te dieron 20 mil dólares. Utilizabas 2 años y querías refinanciar o vender a los 2 años. Entonces se calculaban esos 20 mil entre 36 meses. Y ahí te decían, bueno, ya tú quieres refinanciar, pues dame entonces los 12 meses que equivalen a tanto dinero en eso que te dieron. No siempre te dan los 20 mil. Era en dependencia de cuánto era el valor de la casa que tú estabas comprando. ¿Qué es el programa, por ejemplo, de la culinaria? Te presta 20 mil dólares o 10 mil dólares según las calificaciones. Y si es un FHA o un convencional. Después tú vendes la casa y te tienes que dar el dinero para ti. Por ejemplo, el Home Impossible te pone el interés un poco más alto. Sí te da el dinero, pero te va a poner un interés más alto que lo que normal tienen los préstamos de lo que fue lo segundo que la estuvo hablando. Los bancos, por ejemplo, tienen el interés al 6%, entonces ellos te van a dar el 0 down payment, pero te están subiendo por arriba, que por lo general entonces vas a estar pagando un poquito más de lo que es el down payment que te dieron regalado, si esperas a más de 3 años. Pero te resolvió el problema y pudiste comprar la casa. Este programa es hecho para aquella persona que le cuesta trabajo ahorrar. Es por eso que el gobierno dice, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar esta posibilidad, por lo menos para que te dé la oportunidad de no seguir botando dinero en renta. Solamente adicional a esto, que cada programa de ayuda para primeros compradores va a poner sus requisitos diferentes. Te voy a mencionar algunos de estos requisitos. A veces uno de ellos es que tienes que comprar a las afueras de Las Vegas. Otro requisito es que te limitan el ingreso, porque estos quieren ayudar a las personas que no tienen tanto ingreso. Otro es, por ejemplo, la zona. Ponen gente en, lo llaman áreas en desarrollo, con más alto índice de crimen. Ponen mucha gente para no tener un área que sea muy diferente a las otras áreas y diversificando en cuanto a clases, a ingresos y demás. ¿Qué yo pienso, Juan Carlos? Por supuesto que hay que tomar ventaja de esos programas de primeros compradores. Lo que mejor usted puede hacer es comprar casa con el poquito dinero que usted pueda. Si usted compra una casa con menos de 10 mil dólares y de aquí a 5 años usted le saca 100 mil dólares a su casa, dígame usted si ese no es el mejor negocio, la mejor inversión que usted pueda tener. Bueno, eso es casi todo lo que tenía. O dígame si le gustó este video, si ya le quedó claro las diferencias y si le gustaría que hiciera más videos sobre esto. Para eso lo único que le voy a pedir es un like, que se suscriba y que nos espere todos los días a las 12 del día, de lunes a viernes, con Juan Carlos Carrera. Soy su realtor e ingeniero y amigo en estos videos de Facebook y de YouTube. Así que si no nos ha buscado, pues estamos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y bueno, en todo lo que aparezca por ahí vamos a estar para que darle toda la información que usted necesita. Chao.